muy relacionado a esto, a lo que está pasando en Israel, la palabra de Donald Trump sobre Israel y las elecciones que serán el próximo noviembre. Él dijo que si pierde, Israel va a ser borrado de la faz de la tierra. Dijo entonces esto, directamente, borrado de la faz de la tierra si no gano las elecciones presidenciales 2024, y que las elecciones se trata de salvar a Israel. El expresidente y candidato de republicano hizo estos comentarios en un evento que fue patrocinado por el Consejo de Israel América, titulado La lucha contra el antisemitismo en Estados Unidos. Allí lo vemos en este discurso, que también culpó a la candidata demócrata, estamos hablando de Kamala Harris, por lo que llamó una explosión de antisemitismo en los últimos años. Y también advirtió que el lobby pro-Israel ya no es tan fuerte como antes, diciendo que hace 15 años, si decías algo sobre una persona judía o algo sobre Israel que fuera malo, estaba fuera de la política, pero este ya no es el caso. Las palabras textuales de Donald Trump, parte de su discurso, fue: en mi opinión, el pueblo judío tendría mucho que ver con la derrota si yo tuviera el 40%. Piénsenlo. Eso significa que el 60% de los votos serían para Kamala, que es una mala demócrata. Los demócratas son malos con Israel, muy malos. Es difícil de creer todavía que, a pesar de esta explosión de antisemitismo, Kamala Harris no ha hecho absolutamente nada, no ha movido un solo dedo para protegerlos a ustedes o a sus hijos, o incluso para protegerlos con palabras. Aquí estoy para decirle a la comunidad judía estadounidense que esta horrible ola de intolerancia y odio antisemita y pro-Hamás será revertida y aplastada a partir del mediodía del 20 de enero del 2025.